Hola, hola. Bienvenidos otra vez a La Huella del Nahual. Aquí estamos, bueno, tenemos otra vez de dragones. Vamos a comer barbacoa de borrego, de carnero para los que lo den en otros países. Bueno, vamos a entrevistar acá al dueño del negocio. ¿Cómo? ¿Con quién tengo el gusto, caballero? Con Ismael Guillemares para servirles. ¿Qué es lo que usted expende? ¿Qué es lo que vende? Vendemos barbacoa de borreguito. ¿Cuánto tiempo lleva? Haciendo barbacoa, 32 años. Nada más 32. ¿Usted de dónde es originario? Originario de Capuluac, de Mirafuentes. ¿En qué estado está eso? Estado de México. Estado de México. Entonces, pues ahora sí que tiene sabor de provincia, ¿no? Sí. Claro que sí. Para los amigos que nos ven en otros países, ¿qué es la barbacoa? ¿De qué viene, por ejemplo? ¿Viene está la barbacoa y este qué es, por ejemplo? Esa es la pancita, esa es las vísceras del borrego. Aquí ya están preparadas y condimentadas para la degustación de la gente. ¿Y esa qué parte es del borreguito? Esta es una pierna. Es pura carnita, ¿no? Pura carnita de borreguito. Sí. Bueno. ¿A qué precios tiene sus productos? Somos los más barateros del rumbo. Estamos dando a 300 pesos el kilo de barracón, 15 pesos el taquito. ¿Qué días? Sábado y domingo. Aquí nos pueden encontrar en Oriente, ¿qué? Entre Oriente 15 y Oriente 16. ¿Qué horario más o menos? Las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Hola, hola, otra vez, bienvenidos a este a su canal, La Huella del Nahual. Nos venimos aquí a comer unos ricos taquitos de barbacoa y un consomé. Aquí en Barbacoa Los Huichos. Miren, este dominguito pues nos presentan estos taquitos. Miren, este es uno de pancita. Y este es el barbacoa con tortita y más azul, miren. Vamos a ponerle su... aquí está el cilantrito y la cebolla, pues lo ponemos y nada más. No, ahí está, Miriam. Ponemos pollita al consomé. Grandito también. Y ahí está, miren. Pura sabrosura de consomé y de taquitos. Hay salsa roja. Vamos, le vamos a poner rojita. A ver, vamos a ver. Y salsa verde, señoras. Ahí están. Bueno, ahora nos vamos a comer lo que es un taquito dorado, una flauta de barbacoa. Lo ven, aquí tienen, ponen su jitomatito, queso,
aquí se alcanza a ver la cremita, lechuga, cebolla. Bueno, aquí está el... Bueno, aquí está el taquito, miren. Miren qué bueno está el consomé, miren. Con su garbanzo. ¿No tienen? Bueno, está bien. Miren, aquí el consomé, miren. Miren, acá trajeron otro taquito. Miren, nos trajeron otro taquito, ni más ni menos que... Lo que es la faldita. Lo que es la parte de abajo de la costilla. Esta carnita es más jugosita, pero no tiene huesito. Pura sabrosura. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Francisco Portillo. Mucho gusto, señor Francisco. ¿Qué le parece la barbacoa aquí? Ah, muy rica. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a comer? Pues ya tiene 10 años. ¿Y siempre ha estado así de buena? Sí. ¿La recomienda? Sí, bastante. ¿Cuál es su favorito? Pues de todo. Hay campechanos, hay de maciza, de sortida, de los... Muchas gracias. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Beatriz Espinaza. ¿Qué le parecen los taquitos de aquí? Muy ricos. ¿Cuáles son sus preferidos? Los de los campechanos. ¿Cuánto tiempo tiene que viene? Ya tiene mucho tiempo, 2 años. ¿Le recomendaría a la gente que viniera? ¿Le recomendaría a las personas que vinieran a probar? Claro que sí. Están muy ricos, buenos. ¿Y los precios? Los mejores de aquí, de la zona. Ah, pero ustedes son los mejores. Sí. Ah, ok. Gracias.